Muy buenas noches. La alegría de cumplir 3 años de Civilitas TV aquí por la pantalla de Canal C. ¿Qué tal, Carmen? Somos un dúo. Sí, sí. Nuestra presidenta de Civilitas poniéndose al hombro toda esta tarea. La verdad que felicitaciones no solamente a los que estamos aquí al frente poniendo la cara, sino a todo el equipo de Civilitas y al equipo de Esperanza Federal que ha hecho posible que durante estos 3 años estemos tirando estas ideas, tirando estas inquietudes, estas preguntas y estos reclamos. El tema de hoy puede generarle indignación, puede generarle enojo, pero de alguna manera bien tratado, eso vamos a tratar de hacer, le va a generar esperanza. A ver. A veces oímos que a la gente no le importa, no le interesa el tema de la corrupción. Y ahí la mirada que me gustaría contarles, aunque yo creo que todo el mundo la sabe, porque cuando nos encontramos con unos, con otros, desde el almacenero hasta nuestros padres, todos están con la vena así, puteando por cada caso que va asomando en los medios o en la historia, porque realmente esto es para largo. Aquí fíjense que tenemos dos placas. Una que mostraría lo que casi todos creemos que pensamos, que es esta señora que está pasando justo frente a una pared. La pared dice, basta de impunidad, allí está caminando, pero claro, estamos tan acostumbrados a la impunidad, que es la versión más perversa de la corrupción, como ya vamos a hablar, que bueno, ya nada nos impresiona. Pero aquí Carmen y todo el equipo de Civilitas estamos sosteniendo otra cosa, estamos sosteniendo que sí nos importa, que sí vale la pena. Que no solamente nos importa, sino que nos hacen creer que no nos importa como parte del relato. Uh-huh. Es parte del relato decir, no, a la Argentina no le importa ni la educación, ni la corrupción. Pero caramba, cada vez que uno ve a una señora, madre de familia, dice que esos son los temas que nos importan. Por eso esta segunda placa nos muestra de nuevo a todos nosotros, diciendo, basta de impunidad, basta de impunidad y basta de impunidad. Fíjense que, ¿por qué estamos haciendo foco? Porque hemos hecho varios programas sobre el tema de la corrupción en distintos niveles. Hoy vamos a tratar esta faceta especial de la corrupción, que es la impunidad. Porque en realidad corruptos hay en todos los lugares del mundo y ha habido en todo momento de la historia, digamos. O sea, la corrupción está junto con los gobiernos y los políticos. La diferencia, lo que ha ido avanzando la humanidad, es que a los corruptos en otros países del mundo los meten en cana, digamos. O sea, los meten presos. La justicia los señala y los encarcela. En cambio, en Argentina este reino de la impunidad realmente nos fulmina, digamos. O sea, la forma en la que se mueven los corruptos en Argentina con total impunidad, sabiendo que nunca van a ir en cana, realmente es como el costado más extremo de la corrupción. Muchas veces nos dicen, son ingenuos, ustedes son ingenuos. Y yo no creo que nos las sepamos todos, pero no somos ingenuos. Simplemente uno no puede pensar con mentalidad de corrupto y de impune si no lo es. Pero acá, inclusive los católicos, digo yo, tenemos esa doble misión. Nosotros, Francisco nos enseña todo el tiempo a ser misericordiosos. Pero ser misericordioso, aún con los corruptos, no quiere decir nunca perdonar la pena. Los impunes y los corruptos tienen que pagar sus culpas, tienen que ir a la cárcel. En esta línea, una última cuestión para ya terminar de presentar el programa. Vamos a tener, a lo largo del programa vamos a tener a un amigo, nos hemos hecho amigos de poco porque hemos dado cuenta que estudiamos en la misma universidad y estuvimos la semana pasada junto con él. Un gran periodista. Hugo Alconada Monk, que es este periodista del diario La Nación. Un hombre de 41 años, muy joven, que ha develado casos como Chicone, Otesur, digamos, los casos más grandes y más complicados de corrupción en la Argentina, él los investigó y los develó. Estuvo en Córdoba, presentó un libro que se llama La Piñata, el ABC de la corrupción del kirchnerismo. En realidad, de la A a la Z. De la A a la Z. Ha tomado el abecedario. Claro, es el abecedario. Letra por letra va tocando un caso de corrupción. Y lo notable es que todos los casos que figuran en ese libro tienen la causa judicial.
Vamos a dialogar con él a través de distintos extractos de entrevistas que ha tenido en distintos medios y luego vamos a hacer algunas reflexiones en piso. Pero le dejo este último dato para completar la presentación del programa, que es, cuando hay semejante grado de impunidad, los que se manejan con esa impunidad llegan a hacer cosas groseras. Hay como una especie de impudicia, para decirlo de alguna manera. O sea, directamente nos contaba Alconá Amón ¿cómo lo empezaron a detectar, por ejemplo, a un caso como Jaime? Porque Jaime llegaba vestido de punta a punta, en cuero marrón, en una Kawasaki 1300 con una rubia impresionante, se bajaba en un hotel de Buenos Aires y decía, ¿cuál es el champán? A los gritos, ¿cuál es el champán más caro que tiene? Tráigame dos de eso. Y la gente al lado decía, ¿este qué le pasa? Y ahí nomás ya lo detectaron que tenía yates y que tenía cosas y demás. Bueno, nos iba contando Hugo Alconá y todos lo sabemos, la forma grosera en la que se mueven personajes como Vudú o como Debido o como otros. O sea, realmente, qué manera de creer que nunca les va a llegar la hora en que la justicia los señale y los meta presos. Y muy probablemente suceda eso, salvo que vos, usted y nosotros presionemos para que el próximo gobierno no haga un pacto de impunidad con la década final, sino que finalmente se ponga y meta presos a los que tenga que meter presos. ¿Vemos este primer video? Este primer video en realidad es bastante antipático porque también le marca un poco el camino que tiene que llevar la justicia federal. A ver. La justicia federal frente a todo este sistema que al comienzo del libro decís, yo me encontré con alguien que me dijo, al que vos le dijiste, mira, yo tengo la sensación de que estoy mirando episodio tras episodio y por atrás me pasa el elefante. Y el elefante es el sistema. Exacto. Frente a este sistema, ¿la justicia federal, cómo lo mira, qué hace o es parte del sistema? Es parte del sistema. Claro, cuando razonábamos este programa con Carmen y el equipo de producción y el equipo de Civilitas, decíamos, inclusive en países como los nuestros, tan desorganizados, tan populistas como los nuestros, siempre hay como un último reducto, una última salvaguarda de la ciudadanía, que es la justicia, digamos. Si la justicia se pone los pantalones largos y mete presos, da alguna medida ejemplificadora sobre alguno de los corruptos, la cosa cambia completamente. Hay casos como lo que fue el Mani Pulite de Italia y demás, donde hay casos paradigmáticos, digamos. Si no logramos que esos jueces federales y esos jueces provinciales tengan la independencia y el coraje y la valentía para avanzar desde el 10 de diciembre en adelante, meter presos a los que tienen que meter, finalmente, tanto nosotros como nuestros hijos vamos a crecer con la sensación de que finalmente la impunidad es la regla en la Argentina y nadie quiere que suceda eso. Carmen. Bueno, Hugo Alconá Amón se toma el trabajo de investigar durante muchos años. Él, inclusive, lo ha seguido muy de cerca, lo ha entrevistado muchas veces al propio Néstor Kirchner. Le ha sacado información que yo creo que nadie más le ha dicho. Por eso vale la pena, creo que, hacer un pequeño listado, aunque no sea del índice completo, pero es Aerolíneas Argentinas, la CIDE, OTESUR, los chanchullos del Congreso, los dólares que van y vienen, Lázaro Báez, Felisa Micheli, el relato como hilo enhebrador de toda la corrupción. Yo ahí le rescato del listado que está haciendo, le rescato un caso para que lo razonemos juntos. Indignémonos por un momento, no dejemos que pase esto, no seamos la chica que pasaba caminando al frente de la plaza. Si una presidenta, un contratista, que en realidad todos sabemos que es su testaferro, digamos, le compra 6 millones de dólares en piezas vacías en sus hoteles, eso es no solamente corrupción, lavado de dinero. Lavado de dinero, impunidad, sino que también es lo que yo le digo, es impúdico, digamos, como dicen en la calle, se nos están matando de risa, por no decir una palabra más fuerte, en la cara, digamos. O sea, si a la presidenta de ese operador le compra por 6 millones de dólares habitaciones vacías, no hay mucha vuelta que darle. Ahí hay gato encerrado, ahí hay tongo, digamos, se nos están matando de la risa, digamos. No, inclusive, antes de la muerte de Néstor Kirchner, no había información directamente. Con la muerte de Néstor Kirchner, que tienen que emprolijar un poco, porque estaban flojitos de papeles, empiezan y entonces aparecen empresas que se crean justamente esos proveedores del Estado que son empresarios amigos de los presidentes. Y muy gracioso, porque manejan los hoteles empresas
que de un día para el otro se cierran, se abren, se, todo funcionales a armarle la papelería de fondo a UTESUR. No queremos ser antipáticos, pero vale la pena decirlo, porque para eso estamos en este programa, digamos. Siguiendo esta línea de razonamiento, si tuviéramos la impresión de que este matrimonio Kirchner es de los presidentes más corruptos que hemos tenido en la historia de Argentina, y que Kirchner era un poco el cerebro de esa primera capítulo de corrupción, no nos puede pasar, eso es el cambio de corrupción, impunidad e impudicia de la que estamos hablando, no nos puede pasar de que rápidamente nos lo quieran poner en un bronce y que se llame la avenida central de nuestro pueblo ese hombre. Para eso decanta la historia, para finalmente saber si era el corrupto del que hablaban o no, fue una mala interpretación de la historia, para eso actúa la justicia. Pero de corrupto dueño de la caja negra del kirchnerismo a héroe de bronce en las plazas principales de Argentina, es demasiado descaro, es demasiada burla para el sentimiento ciudadano. Si le parece, seguimos con el listado, sí, sí, un poco más. A ver. Triple crimen, que eso es la efedrina, y ahora que ya sabemos que hasta organismos internacionales lo andan buscando al jefe de gabinete. Terrible. Chicone, el 25% de YPF que se lo regala en honor a no sabemos qué, a Eskenazi, empresario amigo también. Picolotti, una infinidad de casos. Si les parece, vemos esta segunda intervención de Hugo del Conamón, en donde ya vamos a darle una vuelta de tuerca al programa, porque claro, él dice, ojo que si uno se queda con las fotos, le parece que bueno, que son una multiplicidad de fotos de corrupción y impunidad, pero detrás hay conectores, hay enganches, que marcan que finalmente todo trabaja con la misma matriz, digamos, o sea, finalmente nos están robando por muchos bolsillos, pero nos está robando la misma persona. Vemos esto y luego volvemos a piso para darle un segundo nivel de profundidad a esta cuestión de la impunidad. A ver. Ahí es donde empiezan a surgir por lo menos signos de pregunta. Algunos fueron planteados en su momento por Graciela Ocaña, por Lilita Carrió. También Solange Bellone habla sobre la morsa en el juicio. Uh-huh. Entonces lo que ves acá es un sistema por debajo de la superficie más profundo. Vos mencionabas antes Cedronar, mencionabas Efedrina, Anmat, el tema de los Zacarías. Y hay otros varios. Otro conector, por ejemplo, que vincula, que va desde Efedrina hasta la Casa Rosada, un señor que le decían el Negro López, condenado a prisión por transportar 5.000 kilos de efedrina. Ese señor tenía una oficina en la Casa Rosada cuando asumió Néstor Kirchner. Y ese señor, a su vez, ¿saben qué ocurrió? Otro de los conectores que muestran que acá hay un sistema. Cuando uno de los protagonistas del caso Skanska, que es el Pichi López, no tenía nada que ver, no tenía parentesco, sale en libertad, finalmente después de estar preso y demás, ¿se refugia dónde? En la casa del Negro López. Entonces uno empieza a ver que se conecta efedrina, casos Kafka, Casa Rosada. Cuando estuvimos cenando con Hugo del Conamón, él nos decía, guarda que inclusive en estos temas uno se queda mirando la paloma y por detrás le está pasando un elefante, digamos. Y yo quiero nombrar tres elefantes para que la alergia, la indignación por la impunidad que se está viviendo nos llegue al límite, digamos. Es verdad de que lo de la bolsa de Felisa Micheli puesta en el Ministerio de Economía nos tiene que indignar, nuestra ministra de Economía, de dónde recibió esa plata. Pero si uno ve el fenómeno del narcotráfico en Argentina y la forma impune en que se maneja ese dinero y pagan campañas y compran hoteles y financian a candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, como pueden estar financiando ahora, eso es grueso, eso es impunidad fuerte, digamos, manifiesta, digamos, es... no me importa si en los últimos 10 años, por ejemplo, la CFI, que es la unidad que controla posibles lavados de dinero, no había emitido más que 2 o 3 declaraciones de cuestiones menores en un país como la Argentina, que es justamente la meca del lavado de dinero. Eso es impunidad a hueso pelado. Y le digo otra cuestión de elefantes gruesos. Mientras nosotros vemos el anillo de Ollarvide, para dar otro dato, por ejemplo, de nuestro juez que sale $250.000, digamos, ¿de dónde un juez tiene ese dinero para ponerse un anillo? Pero claro, mientras tanto los Kirchner intermediaron entre las exportaciones entre Argentina y Venezuela durante muchos años, quedándose a través de una consultora con el 5 y 7%. Estamos hablando de 10.000, 20.000 millones de dólares que se quedaron los Kirchner por esa intermediación. O sea, un verdadero elefante cruzando por el frente de nuestra nariz. Y digo lo último.
Detrás de la muerte de Nisman estaba una denuncia concreta, pero cuando uno escarba, nos comentaba el propio Halcón Adamón, cuando uno ve que en realidad era Irán que necesitaba de Argentina y entonces estaba intermediando con Venezuela, uno dice, ahí no hay un elefante, hay una manada de elefantes metidos en el baño de Nisman y pasan 8 meses y todavía no sabemos si la persona se suicidó, se mató. O sea, vuelvo a decir, corrupción, impunidad y después de la impunidad, impudicia. O sea, se nos están matando de risa porque no hemos hecho lo suficiente para meterle presión a nuestros políticos para que hagan algo. Carmen. Bueno, de la mano de la corrupción viene el financiamiento de las campañas políticas, como usted decía, y esto de la valija que venía de Venezuela, Halcón Adamón dice, además de la valija con 780 mil dólares, dicen que vinieron 2-3 millones de dólares más. Realmente tienen una impudicia, una exposición que nada les importa. Si les parece, vamos a ver un último video de, en este caso ya pasamos al ministro. No, este es, de vuelta son, pero ya las conexiones con nombre y apellido. Ah, bien. Porque es interesante darse cuenta que son 25 personas las que conectan. No son 300.000, son poquitos. A ver. Muchos de estos casos se conectan también por ese lado. Entonces vos tenés que, por ejemplo, uno de los grandes operadores de todo el sistema OTESUR, los hoteles de la presidenta, es un contador que se llama Daniel Pérez Gadín. Claro. Ese señor, a su vez, está vinculado con Lázaro Báez, pero al mismo tiempo él se presenta como el contador del Alto Calafate, y es al mismo tiempo un señor que estaba siendo investigado, por ejemplo, por el traslado de inmigrantes chinos con pasaportes falsos. Entonces uno empieza a vislumbrar otra vez que hay múltiples operadores. Y de estos operadores, en este libro abordo más o menos unos 24 o 25. Algunos son más conocidos que otros. Por ejemplo, José María Olazagasti. Por ahí a algunos no les dice nada. José María Olazagasti comienza siendo el hombre que transporta las jeringas con insulina para el ministro Julio Débido, que es insulino dependiente. Ahora, empieza así, y cuando estalla el caso Antonini, el propio Olazagasti me cuenta a mí, después lo niega ante la justicia, pero a mí me lo admitió, que él fue el que le abrió las puertas de la Casa Rosada a Guido Antonini Wilson, horas después del decomiso, antes que estallara el escándalo. Ese señor, cuando cae Claudio Berti, el protagonista del avión del caso Antonini, es, a su vez, el que se encarga a partir de entonces de la diplomacia paralela entre Argentina y Venezuela. Es el que anuncia Sadus por las coimas de... Y hoy es el agente Oslo de la Agencia Federal de Investigación. El número 3 de la OCIDE. Y si quieren agregar más, es el otro yo del hermano del juez Lijo que tiene que investigar la causa de lavado de dinero de la campaña presidencial. Que a su vez, desde el momento en el cual retrocede en la OCIDE el Astiuso y pierde por tanto poder Javier Fernández, se convierte Olazagasti en uno de los nuevos operadores entre la Casa Rosada... Reemplazan el viejo sistema. Y Comodoro Pi. Ahora entiendo por qué a Cristina le parece que todo tiene que ver con todo. Porque... Dos comentarios extras en esta sumatoria que estamos tirando sobre la mesa, cuestiones para reflexionar con Carmen. ¿No hay corrupción y no hay impunidad en las provincias o en los municipios? Sí, la misma. No queremos en esto concentrar nuestros dardos en el nivel nacional. Posiblemente en el nivel nacional está este factor de impudicia que decimos, o sea, de ostentar, de vudú yéndose a México con su novia y Jaime, digamos. Posiblemente en las provincias la corrupción, bueno, en algunos casos no, porque por ejemplo en el caso de Tucumán es alevoso el Perovich, pero hay algunos casos donde es más con más prurito, pero corrupción al fin e impunidad al fin. Es más elegante, podemos decir. De hecho, yo lo que digo, para no evadir la cuestión, en Córdoba, con un fuero anticorrupción y con muchas posibilidades de que haya corrupción fuerte, digamos, porque hay focos de corrupción muy importantes en Córdoba, digamos, o sea, focos estructurales de corrupción, se me ocurre muchísimo, pero voy a nombrar uno, el vínculo entre el juego que está en algunos lugares de la provincia y la política, digamos. No tenemos ni un solo preso, digamos, o sea, es muy raro que no haya un solo preso, o sea, no hay corrupción en Córdoba, y cuando uno se acerca también a la faceta municipal en la ciudad de Córdoba o en otras ciudades del interior y ve los negocios y ve los nombres que están detrás de los negocios, dice,
¿cómo yo, que soy un ciudadano común, que no soy un fiscal que me están pagando para investigar, ya esto me suena raro, digamos, esta empresa de corrientes o este proveedor de Santa Fe, digamos? ¿No hay nadie que se ponga y valga la pena investigarlo, digamos? O sea, en ese sentido, hay que golpear arriba a nivel nacional, pero también las provincias y los municipios tienen mucho que ver. Carmen. Yo hablo del silencio cómplice. El silencio cómplice, ustedes dirán, los medios, pero no solo los medios. Yo digo, la mujer del político corrupto, el hijo, los amigos, los empleados, los choferes, los jardineros, a todos hay que darle helicóptero, plata, nombrarlos, porque el silencio cómplice no es gratis. Por eso la red se mantiene calladita, pero muy mojada. Yo ahí, mi esperanza está en las ex-mujeres. Claro, como porque, sucedió. Porque eso... Con Van der Brühe. Claro, Van der Brühe salió una mujer, además una mujer con agallas, que inclusive durante su matrimonio ella se dio cuenta que algo no le cerraba, así que muy valiente esa mujer. Es ex-mujer gracias a su valentía. Ojo con el silencio, los invitamos a hablar. Bien, si les parece, vemos una última intervención, un último video y luego las conclusiones. ¿Qué sucedió en Brasil? ¿Qué sucede en Chile? ¿Se acuerdan que empezamos el programa diciendo cómo se combate la impunidad, digamos? Metiendo presos a los corruptos, digamos. Uno por lo menos, dos, cinco, eso es ejemplificador. Hay países que son tan desordenados como nosotros, tan menos samba, más trabajar como es Brasil, pero fíjense que en este caso el número dos del gobierno de Lula da Silva, un hombre que era clave, la pieza clave en el armado del PT, lo encontraron robando a ese ministro de Economía y lo metieron en cana. Y ahora la propia Dilma Rousseff, con su gobierno y toda su legitimidad, la encuentran con el tema de Petrobras y posiblemente le hagan de nuevo un juicio político en el Senado, en el Congreso de Brasil y la saquen. Y hasta la propia presidenta chilena tuvo que hacer renunciar a su hijo y pedir disculpas. Esa faceta, aunque sea en los países vecinos, la están cuidando y en cambio aquí sigue siendo el vivo de la pepa. A ver qué pasó en Brasil. Después de tres meses de intensas deliberaciones entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia brasileña, el juicio del mayor escándalo de corrupción ocurrido en los últimos años en este país llegó a su momento culminante al dictarse la sentencia más aguardada, la del exministro José Dirceu, quien fue condenado a más de 10 años en régimen cerrado. Dirceu es uno de los políticos más poderosos del Brasil y fue durante años la mano derecha del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El exministro y exdiputado federal fue acusado de corrupción y formación de cuadrilla para cometer un crimen. Fue un crimen de lesión gravísima a la democracia que se caracteriza por el diálogo y opiniones divergentes de los representantes electos por el pueblo. Los otros dos condenados pertenecientes al llamado núcleo político son el diputado federal José Genuino y expresidente del Partido de los Trabajadores, quien fue sentenciado a 6 años y 11 meses. Junto a Genuino, fue condenado también el ex tesorero del PT, Delúbio Soares, quien debe cumplir 8 años y 11 meses en régimen cerrado. El Supremo Tribunal utilizó el artículo 59 del Código Penal para medir la sentencia, lo que llamamos de dosimetría. En el caso del exministro José Dirceu, fue tomado en cuenta el hecho de que él cometió el crimen mientras ocupaba el cargo. Eso es muy grave. Él ya tendría que estar detenido en régimen cerrado inicialmente por casi 2 años y después, en caso que tenga un buen comportamiento, podría pasar a la prisión albergue. Él tampoco tendrá derecho a la celda especial, lo que deberá tornar su vida en prisión un tanto complicada. Esta es la primera vez que un político cumplirá pena por corrupción en este país, lo que hace con que este juicio comience una nueva página en la historia de Brasil. Ronnie Curvelo, Hispan TV, São Paulo. Imagínense si nosotros pudiéramos también darnos a nosotros mismos esta foto, digamos, que durante el mismo gobierno, o sea, como si hubiera sido Néstor y Cristina, toman a Kicillof, por ejemplo, para dar un caso, porque era el ministro de Economía, y la justicia, sin importarle las presiones de Cristina, lo mete preso, digamos. O sea, imagínense esa escena, tal vez no se resolvería la corrupción de todo el país, pero qué ejemplificador que sería. De eso estamos bastante lejos. Carmen. Nosotros hemos dicho en un par de programas
el dinero público es sagrado. Igual que la voluntad popular, podemos decir. Y la ruta del dinero público también, porque tenemos los fondos de Santa Cruz o los fondos del fútbol para todos, y parece que el Estado se puede conformar con entregarlos y nada más. Y no es así. Nosotros, si los entrega al fútbol para todos, para el AFA, para que los clubes ordenen, se reordenen financieramente, y resulta que a los 6 años tenemos los clubes con un pasivo 50% más endeudado, entonces quiere decir que esos fondos fueron afanados. Una última reflexión para cerrar, inclusive la intención de por qué hicimos este programa. Tal como dijo Carmen al principio, todo el tiempo cuando uno habla de la corrupción argentina, dice sí, pero todos somos en definitiva un poco corruptos y nos embarran a todos, digamos. Y de alguna manera, al estar todo embarrado, todo el mundo se siente incómodo para señalar con el dedo. Y tal como dijo Carmen al comienzo, no todos somos corruptos y no todos tenemos la misma responsabilidad, porque si alguien dice, claro, porque los argentinos pasan en rojo el semáforo, sí, pero pará, no me jodas. No es lo mismo pasar en rojo el semáforo que te robes 10 mil millones de dólares en una intermediación entre Venezuela y Argentina, digamos. Y además al otro lo han nombrado candidato, lo han nombrado presidente y tiene toda la responsabilidad del caso. Entonces pienso que como ciudadanos tenemos que volver a levantar este tema al tope de las inquietudes. No elegiríamos a un corrupto, y menos a aquel corrupto que se ha mostrado impune, que me muestra que me está robando, ni para que trabaje en mi casa, ni para que trabaje en mi empresa, ni para nada. Entonces, ¿por qué nos damos el lujo, queridos conciudadanos, de elegir los intendentes, gobernadores o hasta presidentes? Si el tipo es corrupto, ya no me importa si es de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. Es corrupto. Saquémoslo, patémoslo, digamos, de la escena, porque si no, nos van a seguir robando. Y termino con esto porque fue un dato medio triste que surgió de la charla con Alconada Mon. Es muy probable, y en esto metamos a todos, que el próximo presidente, no importa si es Scioli o es Macri, algún tipo de pacto de impunidad se genere. Porque hasta el propio Macri en algunos casos puede vía Cristóbal López, o sea, puede pasar de que, acuérdense que va a tener muchos diputados y muchos senadores Cristina, entonces es muy posible que Cristina le diga, mira Macri, vos sos el presidente, pero no me, si me querés que salgan estas cosas, no me toques por este lado, y puede ser que se establezca una cierta impunidad. Depende de vos, de usted y de nosotros, de que eso no ocurra. Me dijo el propio Alconada Mon, si los ciudadanos no presionan, ni siquiera los medios lo vamos a poner en la tapa, lo vamos a empezar a poner en la página 2, 3, 5, 9, 12. Solamente es cuestión de que los ciudadanos aguerridamente mantengamos el tema al tope. ¿Nos vamos? Vámonos con la foto de Basta la impunidad de la gente, por favor. Así es, el martes que viene nos volvemos a encontrar. Gracias, como siempre, por la paciencia y ojalá que hayamos...